Hola chicos, bienvenidos de nuevo aquí a Recicrear. Mi nombre es Malú Ramírez y hoy vamos a hacer esta belleza de llavero, protegida, bendecida y amada. Vamos a hacer este llavero de corazón. Quiero contarte que aquí abajo en los comentarios o en la cajita de descripciones te voy a dejar el link si tú también quieres tener este molde exclusivo de Recicrear de los corazones para hacer estos preciosos llaveros. Mira qué lindos. Aquí abajo te dejo el link. También dar gracias a todos los que se han unido al canal, a los que son parte de este propósito de Recicrear. Recuerden que Recicrear tiene un propósito con los niños de bajos recursos y con los misioneros, así que gracias a todos por ayudarnos a ayudar. Recuerden que todo nos ayuda. El que ustedes compartan, comenten cosas lindas y que estén interactuando, eso nos ayuda muchísimo. Así que no olviden suscribirse porque con eso nos ayudan para crear más contenido gratuito como este que les ayuda para generar muchísimo dinero, muchísimas ganancias en sus emprendimientos. Ahora sí, sin más cháchara y después de que espero que te hayas suscrito a mi canal de Recicrear, entonces nos vamos al video. Bien, amores, aquí tengo un poquito de resina ya pigmentada de blanco. Voy a poner un poquito más de resina porque simplemente quiero hacer dos tonos para mi fondo. Voy a hacer un tono morado, pero voy a hacer este que tiene blanco, lo voy a hacer un poco más lila. Así que si ustedes quieren hacerlo mucho más claro, simplemente ponen pigmento blanco. Mi resina ya está pigmentada de blanco porque estaba haciendo otro trabajo con ella. Ya saben que me gusta dejarles aquí las ideitas de lo que hago con lo que me va sobrando de los trabajos. Aquí voy a poner este pigmento en polvo morado, que ya está disponible también en nuestra página de recicrear.com para los que están aquí en Estados Unidos, y recicrearcolombia.com a los que están en Colombia. Aquí voy a mezclar este moradito que va a quedar un poquito más claro debido al blanco, y en el otro voy a mezclar el moradito solito. Eso va a hacer que quede más oscuro. Esto para darle como una especie de tonalidad diferente. Vamos a hacer un fondo diferente. Vamos a hacer esto. Una vez que hagamos el fondo, vamos a dejar curar completamente. Luego vamos a poner nuestro texto y finalmente vamos a ir al armado. Aquí voy a poner el moradito solo, así que esto ya lo hace más oscurito. Recuerden siempre, el diseño depende de ustedes, de lo que ustedes quieran, pero siempre les voy a decir lo mismo. Principalmente depende de lo que el cliente quiera, del color, el diseño. El cliente siempre debe decidir esto. Ayudamos a niños con gran dedicación. Damos lo que tenemos con mucho corazón, creando nuevas vidas llenas de ilusión. Recicrear, vamos ya. Misioneros en marcha, con fuerza sin dudar, llevan la esperanza a cada lugar. Juntos de la mano, creando un porvenir. Reciclar es canto que nos hace sentir. Reciclar, vamos ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillito, amores míos. Vamos a poner nuestro color lila dentro de nuestra resina pigmentada de morado. Sí, señores, vamos a ponerla aquí para hacer nuestra base, para hacer la base de nuestro corazón. Y así, de esta manera vamos a ponerlo, pero no vamos a mezclar para no mezclar los colores. Queremos que él simplemente, la resina vaya tomando su forma, vaya haciendo su lo que la resina sabe hacer por ella sola. Ya se va tomando su lugar, se va acomodando y va haciendo sus efectos lindos que nosotros nunca vamos a tener que ver con ellos. Simplemente
la resina va tomando su lugar y los pigmentos van haciendo su trabajo. Así que esto es lo que vamos a hacer. Pueden hacerlo con un tono un poco más claro o hacerlo con morado y blanco o hacerlo, en fin, ya depende de ustedes poner los colores más claros. Yo simplemente quería una tonalidad entre el lila no tan claro y el morado para darle como un efecto especial, pero sin marcarlo tanto. Pero ya eso depende de ustedes. Vamos a dejar curar esto durante 24 horas, 72 horas, 8 horas, 2 horas, las horas que dice su resina, que indica su resina. Van a dejarlo curar para continuar con nuestra última capa y con nuestro diseño. Ya está lista mi base, ahora lo que le voy a poner es un poco de resina aquí para poner mi texto. Una vez que ponga mi texto, voy a poner mi última capa, voy a dejar curar durante un día más y nos vamos a nuestro armado. Vamos a ir a decorar, a adornar nuestro llavero para que quede muy precioso, muy bonito, más con el adorno que le voy a poner hoy. Ayudamos a niños con gran dedicación. Damos lo que tenemos con mucho corazón, creando nuevas vidas llenas de ilusión. Reciclar vamos ya con entusiasmo y paz. Para los niños misioneros en marcha, con fuerza sin duda, llevan la... Bien chicos, ya han pasado 24 horas y quiero que vean, miren qué brillante y qué bonito, y además que miren qué efecto más lindo. Me gustó muchísimo, la verdad es que se ve súper lindo. Ustedes pueden hacerlo más claro si quieren. A mí me gustó muchísimo el resultado, me parece que se ve bellísimo. Ahorita lo que vamos a hacer es el armado. Vamos a usar una argolla para llaveros con cadena. Voy a usar esta florecita, unas argollas y voy a ponerle un mosquetón. Eso es todo lo que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer el armado. Vamos a coger una de las argollitas y vamos a ponerla al llavero. Vamos a abrir aquí nuestra argollita con nuestros alicates, vamos a coger de ambos lados y vamos a abrir uno hacia un lado, otro hacia el otro. Y vamos a incrustar nuestra argollita en nuestro llavero, tal vez hay que abrir un poco más. Aquí abrimos, la incrustamos y lo que vamos a hacer es cerrar. Vamos a cerrar esta argollita. O vamos a poner una argollita más pequeñita para ponerla ahorita al llavero. Puede ser en este momento o la pueden hacer después. Yo voy a ponerla en este momento y voy a cerrar muy bien mi primera argollita. Recuerden asegurarse de que la van a cerrar muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner otra argollita. Bueno, si la quieren más larga pueden poner otra argollita. Yo lo voy a poner como mi cadena tiene. Es larguita, no voy a poner, ya con esta es suficiente. Voy a abrir nuevamente esta argollita, una para un lado, otra para el otro, y vamos a poner nuestra cadenita. Perdón que no se vean, pero ya saben que la cámara desenfoca cuando estamos en movimiento, pero procuro que les quede lo mejor posible. Ahora vamos a poner nuestra florecita, vamos a ponerla. Vamos a ponerle una argollita más pequeñita. Vamos a ponerle aquí atrás en su argollita que tiene y vamos a ponerla en la primera argollita de nuestro llavero. Vamos a ponerla aquí en esta y vamos a cerrar. Vamos a cerrar de ambos lados con nuestras pincitas. Y de esta manera ya terminamos de una forma súper sencilla nuestro llavero. Ya nos faltaría el último detalle, que es nuestro mosquetón. Recuerden que todos estos insumos los encuentran en recicrear.com
y en resicrearcolombia.com. ¿Qué tal les pareció? Hora de opinar, espero que les haya gustado, ante todo que les haya servido.